Hace 20 años esta institución impulsó la organización del Expo Campo y hace 17 años de manera ininterrumpida, más allá de los avatares, de los buenos y los no tan buenos momentos, se ha puesto de pie de la mano de la agroindustria, del comercio, de los servicios, del pueblo y de la región. La Expo Campo tiene 17 años y nos sentimos orgullosos de que sea un evento reconocido en toda la región y que año tras año nos ayude a entender de qué manera podemos entre todos salir adelante y sentirnos verdaderamente orgullosos del país que tenemos. Queremos agradecer la presencia de las autoridades que nos están acompañando, al titular de una comisión muy importante del Senado de la Nación, el senador nacional Alfredo De Angeli, que ocupa la presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a la diputada nacional Alicia Fregonese, en representación de la Federación Agraria y FUCOFA, el ingeniero Alfredo Bell, al presidente de FEDECO, Daniel Quindevaluc, además secretario de Colinagro, al señor Claudio Granizuela, en representación del gobierno municipal de Gustavo Eng. A todos le damos la bienvenida, les agradecemos enormemente que estén acompañándonos. Ustedes recordarán que exactamente un año atrás estábamos hablando de un 80 o 90% de quebranto, era una lágrima la tribuna por la situación que se estaba atravesando después de una tremenda sequía. Hoy los ánimos son otros, las dificultades otras, con las mismas de siempre, pero el campo le pone el pecho a las balas, siempre piensa para adelante
y hoy de pie les está dando otra demostración de lo que se puede hacer. Para referirse al tema y también para celebrar la vigencia del movimiento cooperativo y de esta cooperativa ganadera única en su tipo, que no se detiene en su trabajo junto al productor, asistiendo, acompañando, apoyando, hoy, a pocos metros de este lugar, podemos ver cómo se está instalando un depósito de 600 metros cuadrados para tener todos los elementos que los productores están necesitando. Se han incorporado servicios, 2 veterinarios y ventas de insumos, 6 profesionales, 3 veterinarios, más el acompañamiento y el trabajo en conjunto con otra institución señera del movimiento cooperativo, como es la Cooperativa Agrícola Lucienville.